Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy voy a poner a prueba este toquel de Sixi que hace este mi álbum tan bonito y sencillito de realizar, que siempre intentamos utilizar toqueles para facilitarnos el trabajo. Y voy a utilizar también estos papeles de American Crafts, que se llaman Everyday, todos los días, que son unos papeles súper bonitos, como podéis ver, con rosas, amarillos, azules, verdes, súper alegre, vibrante y monísima. También voy a utilizar esta cartulina de Teddy, que me queda un buen trozo, en color rosa, y esta otra cartulina, que también me queda un buen trozo, para hacer las tapas, que esta es de American Crafts, We Are Memory Keepers, que pertenece a la misma empresa, en color rosa, con lunares o topos dorados. Utilizaré esto para las tapas porque este troquel tiene una sujeción, ahora veré en su enseñanza de todas las piezas, en la que se mete una cinta para cerrar con lazo. Pero ¿qué pasa? Cuando tú abres estas páginas, luego se quedan abiertas y no cierra bien el álbum. Entonces voy a inventarme algo para que luego, aunque se abran un poquito cuando la estamos viendo, después queden cerraditas. Estas tres piezas son las que yo considero que son las principales que nos hacen la cartulina, el papel decorado y la pieza de sujeción, que no la vamos a utilizar tal cual está diseñada. Y luego tenemos pequeñas piezas como un corazón, unas palabritas y otros adornos para decorar. Lo primero que vamos a hacer es las tapas. Entonces la haremos cortando del troquel más grande, que es el que hace toda la hoja y el lomito, dos cartulinas rosas con dorado, dos de las normales y tres de cartoncillo, que es un poquito más grueso, que lo he usado varias veces en el canal, así que al final tendremos cinco piezas para pegar entre sí. Eso le dará bastante resistencia y un poquito más de armadura. Utilizaré taquiglú y lo dejaré secar bajo peso, porque si no se va a arquear.
Podría haber hecho antes el troquelado de todas estas páginas, pero prefiero contaros cómo voy a trabajar el papel decorado. Tengo 18 diseños distintos, que es bastante. El stack tenía 36, dos de cada. Y tenemos lunares, rayas, flores, patrones geométricos, letras, madera, árboles, estrellitas. Entonces, sería... Podemos seguir el patrón que nos sugiere el fabricante. Si os fijáis en el borde superior de cada papel, pues hay una... el patrón repetido para las páginas siguientes. Estas van como emparejadas de dos en dos. Pero por ejemplo, aquí nos encontraríamos que estas dos combinan muy bien, pero estas dos no, porque son flor y flor. Esta tiene el mismo color verde que esta, también combinarían muy bien juntas. Entonces me las he dispuesto así para enseñaros un poquito cómo podríamos combinarlas. Por supuesto, va al gusto. Entonces, si yo he cortado para hacer 9 páginas, pero 9 páginas para un mini álbum tan pequeño es mucha página. Podríamos hacer, por ejemplo, 5 o 6 páginas y meter algún bolsillito. Entonces, podríamos elegir... primero hay que separar los papeles que serían para contrada, para contraportada delantera y trasera. Y luego ya nos quedarían 16 diseños. Si cogemos, por ejemplo, 3 por página, es decir, una que se ve y un bolsillo en una de ellas, con su papel decorado. Tendríamos que cortar un trocito más de la cartulina rosa para ese bolsillito, que lo haríamos troquelando. Pongamos esto, por ejemplo, hasta aquí, esta franjita, y esto nos haría un bolsillito. Luego pondríamos papel decorado encima de esto, para hacerlo más mono. Entonces, voy a ver cómo separo para que no me coincidan, por ejemplo, topos con topos, o letra con letra, o flores con flores. Entonces voy a ir haciendo un poco la organización de los papeles y luego ya estroquelarlo todo en función de, pues si una va a ser bolsillo, pues hay que ajustar bien el troquel para aprovechar el papel, que sería con este. El papel, la cartulina con este, y el papel decorado del bolsillito con este también. Sería pegado en un, muy sencillito, pero nos permitiría meter algunas tarjetitas en algunos sitios. Si esa tarjetita va a llevar papel decorado, también tendríamos que reservar. Eso contando con no utilizar más de los 18 papeles. Podríamos repetir, por supuesto, algunos de los que ya tenemos guardados, pero aquí nos salen para dos o más proyectos, en un stack pequeñito de 15x15.
voy a troquelar también una de las decoraciones con el papel de la portada. Esto es lo que llevamos por el momento. Bolsillo aquí. Y hemos cogido la gama de el verde, la de los rosas. Aquí hemos puesto la cartulina de la tapa con madera. Aquí he hecho un cambio, que es con este. Rosita, super mono de Chevron. Tonos rojos, amarillos y también bolsillito horizontal que llega hasta aquí, hasta el borde. Otro lateral y aquí se acaba el álbum.
Ahora hay que decorar un poquito más. Ahora, con distintas cartulinas de muchos colores y estos troqueles y algún otro que se me ocurra, voy a hacer algunas decoraciones para el proyecto. También voy a utilizar cartulina dorada. Y también hago de los papeles de la colección, de los restos que me han sobrado de la parte que he decidido utilizar.
para unir las páginas quiero utilizar esta cinta finita, tiene un ancho de 3 milímetros y quiero hacerlo anudando. Para anudar tendremos que hacerlo desde la parte de detrás para que el remate nos quede delante y tendremos que hacer los dos agujeros al mismo tiempo, porque si nos queda fija una parte luego no podremos manejar bien la otra. Esto no lo he hecho nunca, pero seguro que queda bien. Bueno, pues hasta aquí
el tutorial de hoy. Un mini álbum con troqueles de Sixit y algunos otros que tenía una formita. Es un álbum pequeñito que tiene una medida de 10 de alto por casi 15 de ancho y no tiene mucha complicación. Esto es troquelar y pegar. Para lo que es la encuadernación, sí que he hecho una encuadernación con nudos, con una cinta. Lo sencillo es usar anillas, pero quedaba demasiado sosito y no tengo doradas. Así que digo, pues voy a hacerlo con el lazo y ha quedado bien. Queda más endeble, evidentemente, pero queda súper mono. Esto no se deshace. Le he puesto un poquito de pegamento en el lazo, con lo cual queda monísimo. ¿Y qué más quería comentaros? También un troquel de flores, de Sixit también. Os dejaré todos los enlaces en la cajita de descripción para decorar la portada y el interior de las páginas, que no he decorado mucho porque no tengo las fotos. He preparado un cartoncito que tiene una medida de 7x10. También tengo esos troqueles que tienen una medida de a ver, era 6x8 y 9x7. Son las medidas que yo utilizaría para poner las fotos. Una base y la foto. Porque como los papeles son muy coloristas, muy coloridos, pues si no se perdería la foto. Entonces, una basecita, una cama y unas fotos chiquititas. El álbum tiene 5 bolsillos, 6 páginas en ellas. O sea, al revés, 6 páginas y 5 bolsillos en ellas. Y mucho espacio para poner fotos, bastantes. Os lo voy a enseñar y voy a comentar más cositas. Con este tipo de encuadernación las páginas abren bastante bien. Es cómodo. Se podría hacer otro tipo de encuadernaciones, como espina, la que aparece en el troquel, que se lo tengo por aquí a mano, que es esta, que es con lazo, un lazo que se une por las, o sea, por los agujeros. No es cómoda para abrir el álbum, ¿vale? Está muy bonito, pero no es cómodo. Por eso he querido hacer algo un poco distinto y dar opciones si tenéis este troquel u os animáis a tenerlo. Lo que os comentaba, para la decoración, las florecitas, he ido combinando los papeles, haciendo grupos en función de la gama de colores y un poquito los diseños, pues no mezclar flores con flores o rayas con rayas, sino ir un poco mezclándolo, y yo creo que ha quedado buenísimo. Elementos en doradito para decorar las páginas, florecitas. Aquí tenemos un bolsillito que podemos poner una etiqueta. Aquí con esta medida que os comentaba la foto cabe perfectamente. Algunas las he pegado pues sin llegar a tapar toda la superficie para que podamos meter nuestras fotos debajo. Esta lisa, aquí otro bolsillito. Podemos decorar muchísimo más. Podemos, ya os digo, si hacéis una espina, por ejemplo, le podéis dar un poquito más de altura y cabrían más cosas con volumen. Aunque ha sido todo muy en plano, con hojitas en dos colores de cartulina. Aquí también. Aquí también podríamos debajo de los corazones, que sí que van en el set del mini álbum. Más florecitas, botones. Los mini banderines también. La verdad que son muy bonitos los troqueles. No he utilizado las palabras, pero bueno, no quería poner de story porque no necesito aún darle un título al álbum. Otra sujeción, esto con sol en las nubes. Otro bolsillito aquí. Esta es la página de los rojos, la página de los amarillos con una ampersand, también que está pegado parcialmente. Aquí un bolsillo horizontal, que nos permitiría guardar pues eso, un desplegable o un par de fotos también. Y aquí también pegado así, pues si queremos poner un titulito o lo que sea. Otro bolsillito aquí, que es la tapa de trasera. Y aquí, a ver si se deja, esto es gordito. Y he utilizado esta pieza del troquel, que se supone que es lo que uniría todas las páginas, para embellecer tanto la portada como la trasera. Y no he querido tapar los bordes, que perfectamente lo podemos hacer con tinta o con pintura antes de terminar el álbum, pero me gustaba así como quedaba con el blanco.
Creo que queda súper mono. Estamos en la fase de mini álbumes chiquititos. Hay que ir compensando y dando todo tipo de ideas y proyectos distintos para no aburrirse. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo el tutorial. Que os animéis a hacer vuestra versión. Incluso aunque no tengáis este troquel con forma, lo podéis hacer perfectamente rectangular y quedaría igual de mono, porque lo que tiene de gracia es los papeles que utilicemos. En mi caso eran de American Crafts, esto de las rebajas. Estamos ahora con el periodo de rebajas, todas comprando como locas. Y nada, que podéis hacerlo también las formas con el chompe, pero como queráis. Antes de cortar, voy a enseñaros una cosita, por si acaso no hago haul que no tengo previsto. Pues que sí, que yo también tengo mi toalla. Aquí la que no la tengas porque no quiere. Si tenéis rebajas, si no, tampoco es una maravilla, es de microfibra, pero es graciosa. Con sus tijeras, su carro de Ikea que yo no tengo. Yo tengo mi organizador, la Gropadile, la Cinch. Un poquito las cosas que nos vuelven locas y además me hace conjunto con el álbum, en rosita. Nada, que muchas gracias y hasta muy, muy pronto. Adiós.